Señor, abre mis labios.
Tus acciones, Señor, son mi alegría. Hace morir y Él nos da la vida. Nuestro
banderas de las naciones, según el número de los hijos de Dios. De gloria y dignidad a tu Cristo. Aleluya. Señor, pueblo nuestro, que afiates tu nombre en toda la tierra, ensalzaste tu majestad. Contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. En esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, pues todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, porque ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios? Aleluya, aleluya.
al ofrecer nuestro sacrificio. Celebremos, amados hermanos, a Jesús el testigo fiel, y al recordar hoy a San Justino Mártir, sacrificado a causa de la palabra de Dios, aclamémosle diciendo: nos has comprado, Señor, con tu sangre. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos, Señor, la integridad y constancia de la fe. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que, soportando la cruz, siguieron tus pasos, concédenos, Señor, soportar con generosidad
las contrariedades de la vida. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que blanquearon su manto en la sangre del Cordero, concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, Dios nuestro, que enseñaste a San Justino a descubrir en la locura de la cruz la incomparable sabiduría de Jesucristo, concédenos por la intercesión de este mártir la gracia de alejar los errores que nos cercan y de mantenernos siempre firmes en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos resucitado con Jesús, que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta la casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Esta Santa Misa que ofrecemos todos los días hasta ahora, presidida por el Venerable Cabildo Colegial de Canónigos, los sacerdotes que colaboran con nosotros, los diáconos, la ofrecemos en acción de gracias por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Esta mañana recibimos a los peregrinos de Micrometrix. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. También se unen a nuestra alabanza y oración los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California, en Estados Unidos y en el Bajío, ya piden la intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Hermanos, en este tiempo en el que estamos celebrando la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado, pero también para resucitar a una vida nueva. Por eso, ahora, antes de comenzar, reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón a Dios por ellos. Tú que al resucitar de entre los muertos has renovado todas las cosas, que nos llamas a transformar nuestro mundo. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios nuestro, que por la locura de la cruz enseñaste admirablemente al mártir San Justino la incomparable sabiduría de Jesucristo, concédenos por su intercesión que, rechazando los engaños del error, obtengamos la firmeza de la fe. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría, llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Éfeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor
y siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Dios es el Rey del universo. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas. Pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridas hermanas y hermanos todos en el Señor. Hoy escuchamos en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles cómo ahora el centro del viaje del apóstol es a la ciudad de Éfeso. La lectura de hoy es como un paréntesis en la historia de San Pablo, porque más bien hoy se refiere a Apolo. Apolo es un judío, era un judío que se había formado en Alejandría de Egipto y hablaba muy bien, porque era experto de la Sagrada Escritura, o sea, del Antiguo Testamento, aunque conocía solo el bautismo de Juan, pero predicaba en la sinagoga sobre Jesús. Estos personajes, Aquila y Prisca, el matrimonio amigo de San Pablo, lo tomaron por su cuenta y le fueron explicando con más detalle cuál es el camino del Salvador. Y así Apolo llegó a ser un colaborador muy válido en la evangelización, reconocido también por San Pablo. Lo enviaron a Grecia a predicar y su presencia contribuyó mucho al provecho de los creyentes. Todo esto nos ayuda a pensar en algo bien importante de nuestra vida cristiana. Todos deberíamos involucrarnos en el anuncio del Evangelio. A veces pensamos que solo son los apóstoles, los discípulos, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los hermanos y hermanas de vida consagrada, y casi siempre nos excluimos nosotros. Más aún, quienes tienen más clara la doctrina del Evangelio, tendríamos que enseñarla a nuestros hermanos, pero no para borrarlos de conceptos en su cabeza, sino para ayudarlos a dar un testimonio cada vez más creíble y eficaz del nombre del Señor. Testimonio nacido no solo del estudio, sino sobre todo de esa experiencia personal del Señor
que dará una nueva orientación a la vida de su enviado. Esto, hermanas y hermanos, nos debe llevar a preocuparnos con toda lealtad de la mutua evangelización. Así como muchos se dedican a la evangelización de los no creyentes, pues la iglesia no solo debe ser evangelizadora, sino también evangelizada como fiel discípula que va tras las huellas de su Señor. Tal vez haya muchos sectores de nuestra iglesia que vivan casi como paganos, círculos en los que ya no se conozca a Dios. Por eso el Señor nos envía a evangelizar a quienes jamás han oído hablar de Él, porque aun cuando se les bautizó, jamás se les habló del Señor y se dejó que su vida de fe se marchitara demasiado pronto. Por eso, qué importante es abrir nuestros ojos hacia el interior de la iglesia, hacia el interior de nuestras familias, hacia el interior de nuestra sociedad, también para que nos preocupemos por trabajar en favor de la salvación, no solo de un mundo externo a nosotros, sino también del mundo que está más cerca de nosotros. Por otro lado, hoy escuchamos en el Evangelio algo bien importante que Jesús nos pone enfrente respecto a la oración. Orar, orar en el nombre de Jesús, pero esto significa que Él será el que como Hijo se dirija al Padre Dios desde nosotros. Y el Padre Dios nos ama porque hemos creído en aquel que Él nos envió y que sabemos que procede del Padre. Es por esto que Él escucha la oración que su Hijo eleva desde nosotros. Pidamos que nos conceda en abundancia su Espíritu. Pidamos que nos dé fortaleza en medio de las tribulaciones que hayamos de sufrir por anunciar el Evangelio. No nos centremos en cosas materiales. Cierto, las necesitamos. Y sin egoísmos desde nuestras manos, Dios quiere remediar la pobreza de muchos hermanos nuestros. Pero pidámosle de un modo especial al Señor que nos ayude a vivir y a caminar como auténticos hijos suyos, para que todos experimenten la paz y la alegría desde su iglesia, que somos nosotros los bautizados, sacramento de salvación para el mundo entero. El Señor escucha el clamor de sus hijos, cierto. Él nos concederá todo lo que le pidamos, siempre y cuando no vengamos a Él con un corazón torcido, buscando solo nuestros intereses egoístas. Dios nos quiere, hermanos, como testigos suyos en el mundo que hoy nos toca vivir. Él nos concederá todo lo que necesitemos para cumplir fiel y eficazmente con esa misión que nos confía. Por eso, cada vez que participamos de la celebración eucarística, cada vez que venimos a misa, más que un acto de piedad, es ante todo un compromiso para llenarnos de Dios y para poder llevarlo a la humanidad entera, pero desde la experiencia que de Él hayamos nosotros tenido como iglesia, como miembros de su cuerpo. Por eso, al recibir los dones de Dios, nosotros también debemos escuchar el clamor de los pobres, el clamor de los marginados, el clamor de los protegidos que viven a nuestro lado, incluso en nuestra propia casa, en nuestra propia familia. En la medida de todo aquello que el Señor nos ha concedido, debemos concederle a nuestro prójimo el cumplimiento de sus legítimos deseos, expresados como una oración cuando contemplamos las diversas desgracias en que muchos han caído. Dios, hermanos, quiere continuar salvando, quiere continuar haciendo el bien y quiere continuar socorriendo a la humanidad
que ha sido deteriorada por el pecado y azotada por la pobreza. Por eso, seamos nosotros, nos toca a nosotros ser un signo creíble del amor de Dios para todos esos hermanos que se sienten desvalidos o abandonados. Por eso, no solo debemos pretender ser escuchados por Dios, también nosotros debemos escuchar a los demás para remediar sus males, para fortalecerlos en el camino azaroso de su vida. Aprendamos a estar a los pies de Jesús por medio de la escucha fiel de aquellos que, como sucesores de los apóstoles, también nos transmiten la verdad sobre Jesucristo. Pero no nos guardemos lo aprendido y lo que hemos vivido. Llevémoslo a los demás con el ardor de la fe y del amor que proceden del Espíritu que Dios ha derramado en la vida de cada uno de nosotros desde el día de nuestro bautismo, el día de la confirmación o en la recepción de los demás sacramentos. Dios, que es un Padre misericordioso, nos conceda siempre, por intercesión de aquella que ha enviado hasta este lugar para entregarnos continuamente a su Hijo, Santa María de Guadalupe, la gracia de sabernos amar como verdaderos hermanos. Que la intercesión de los santos y beatos, cuya memoria hoy estamos celebrando, nos alcancen siempre el bien unos de otros, hasta que juntos podamos gozar de esos bienes eternos que, como hijos amados de nuestro único Dios y Padre, Él nos ofrece continuamente. Que así sea. Imitemos, hermanos, el ejemplo de la comunidad apostólica que ponía en común todos sus bienes. Y con un solo corazón y una sola alma, oremos los unos por los otros, diciendo: concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por los monjes y monjas de Oriente y de Occidente, por todos los que se han consagrado a la oración y a la contemplación, para que sean plenamente fieles a su vocación y su experiencia de Dios ilumine la fe de los demás cristianos. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por cuantos se esfuerzan por encontrar el sentido de la propia vida, para que no desfallezcan en su esfuerzo y descubran la presencia de Dios en el mundo y en sus acontecimientos. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por los que ven cercano el día de su muerte y por los agonizantes, para que la gloria de Cristo resucitado les dé valor y paz en su tránsito. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por los niños de nuestro país, para que en estos días han hecho o harán la primera comunión, para que se abran progresivamente a la fe cristiana, que renovarán y penetren el sentido de los sacramentos que empiezan a recibir. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por nuestros hermanos peregrinos de Micrometris, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por las radiodifusoras de ESNE y Radio El Sembrador de California y del Bajío, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Dios nuestro, que llenas el mundo de alegría con las celebraciones de las fiestas de la resurrección de tu Hijo, por intercesión de Santa María de Guadalupe, concédenos abundantemente los bienes que hoy te hemos pedido en el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Thank you.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, celebrar dignamente estos misterios que San Justino con tan vigorosa fuerza defendió por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Justino Mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Justino Mártir y el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Leo que la paz del Señor sea con ustedes. La paz contigo, con los que tú eres. Francisco, la paz del Señor sea con ustedes. Alberto, la paz del Señor sea con ustedes. Rafael, la paz del Señor sea con ustedes. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo.
Oremos, fortalecido Señor con el alimento celestial, te suplicamos humildemente que siguiendo las enseñanzas de San Justino Mártir, perseveremos siempre en acción de gracias por los dones recibidos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlos ahora, quiero bendecir de un modo muy especial a los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. También bendigo a nuestros hermanos, ancianos, enfermos, que ya hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. Quiero bendecir también las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre tus manos.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy es día primero de mes, un día en el que pedimos la intercesión, la bendición de la providencia de Dios. Por eso digamos, la divina providencia se extienda en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y les recuerdo que como primero de mes también están las mesas de la caridad junto al comulgatorio, para que podamos compartir con los hermanos más pobres lo que tenemos, sobre todo alimentos no perecederos. Que todos tengan un buen día, un feliz retorno a sus hogares.